¿Qué tal chicos chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy tenemos Spots, una de las series más aclamadas en el canal. Y bueno, me habéis pedido bastante, sobre todo por los directos en la plataforma morada. Que, que bueno, que hiciese spots, así que he decidido traer. Voy a traer muchos que hago en la plataforma morada. Y que, bueno, si estáis. Bueno, que generalmente estáis casi todos eh, allí viéndome en directo. No os van a sorprender. Pero voy a traer también algunos nuevos que no he enseñado. Y que pueden estar bastante bien. Bueno, vamos a empezar con uno muy sencillito. Twitch en mano. Estamos en el mapa de banco. Vamos a lanzar el dron. Y, y bueno, esto, los que me veáis, ya os digo que estaréis aburridos de verme hacer esto. Esta dronera es estupenda. Desde que le quitaron el alcance mínimo a Twitch, es decir, que no tiene alcance mínimo, que dispara hasta el infinito, esta dronera va a ser vuestra amiga, porque ahí siempre hay una mira. Entonces, desde aquí podemos abrirla, desde la otra punta del mapa. Además de que también podemos oh, cargarnos esta cámara y acceder por esta zona a romper las garras de Kaid o la mira que hubiese, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Detrás de esta pared aquí siempre hay una mira, la vamos a poder romper. Ya os digo que es una de las mejores droneras para pues eh, colarnos de una forma furtiva, ¿no? A la parte trasera de. de bueno, del punto. Ya os digo que aquí se si han puesto un caíz en la Hatch trasera. Podéis quitarlo desde aquí de una manera muy sencillita. Podéis, ya os digo, abrir la mira para luego vosotros pusear por garaje. O sea, es increíble. Ya os digo, es muy buen dron de Twitch. Y os, vamos, os va a facilitar muchísimo las cosas. Y aprovechando esto, vamos a empalmar con un segundo spot que me habéis visto usar. De hecho, eh, si no me falla la memoria, creo que subí un gameplay hace dos días donde lo usaba. Pero bueno, vamos a explicarlo para quien se haya perdido ese gameplay. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, es bien sabido que tendremos, si estamos en defensa, una rotación aquí y otra aquí. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que vamos a subirnos aquí, ¿vale? Vamos a romper estos archivadores. Vamos a romper la tele. Y desde aquí, ¿vale? Vamos a poder subirnos. Bueno, hay que también cargarse la banderita de los Estados Unidos. Ahí está. Y desde aquí, ¿veis? Si rompemos esto, podemos avanzar. A ver, que hay que romperlo todo bien. Porque si no. Romperlo todo para que podáis avanzar bien. Esto es lo que me faltaba, yo creo. No, creo que falta. A ver, ahí. Oh, me sale más rápido los streams que aquí, ¿eh? Lo que, lo que hay que ver. Esto lo hago yo mucho con Kair ¿vale? Entonces, aquí, eso es. Avanzáis. Y desde aquí, si presionáis hacia adelante, ¿vale? Yo estoy presionando hacia adelante. Aquí me va a costar un poco porque no está la bomba, ¿vale? Pero cuando estéis jugando este punto, aquí va a estar la bomba y os va a servir de bloqueo. O sea, yo, por ejemplo, ahora me he caído por este lado. Pero cuando vosotros estéis jugando la defensa con la bomba, eh, no os vais a caer porque ya os digo yo que, que la bomba os hace de bloqueo. Y si no, pues ya os digo que en la plataforma morada lo enseño siempre. Voy a intentar mantenerme, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: y es abrir ahí. Y si os fijáis, a ver si lo consigo. Que claro. Como me caigo, porque no está la bomba, es un poco más difícil. Pero yo os digo que con la bomba no vais a tener muchísimo problema. Además, este spot me gusta porque es un poco de los viejos, ¿no? De los de subirse a un sitio raro y coger una altura que te va a dar ventaja. Vale, pero bueno, la idea es que desde aquí, no sé si lo vais a llegar a ver, ahí está. Se ve justo la puerta donde piquean los enemigos. Entonces, si no tenéis mira o no tenéis nada similar, cuando un enemigo pique esta zona, vosotros le vais a matar desde ahí. O sea, el ángulo es buenísimo. Obviamente, ahora es un canteo porque solo hay dos agujeros, pero de general, esto está abierto así por completo. Entonces lo vais a tener mucho más fácil porque no os va a identificar. De hecho, sois prácticamente invisibles en este ángulo. No nos vamos a engañar. Así que nada, un saldo que ya os digo que es de los mejores truquitos que hay aquí en esta zona baja de, de banco. ¿Vale? Os quedaríais como ahí. Es que ya os digo, me caigo. Pero bueno, os quedaríais como ahí. Y ya os digo que funciona muy bien. Pasamos ahora al litoral. Este mapa que me da mucho asco. Pero a partir de ahora lo voy a coger más cariño porque ojo a lo que vamos a poder hacer. Un truquito muy sencillo. Vamos a contar el cuarto tablón. Lo podéis hacer en. A ver, este spawn lo podéis hacer en muchos sitios, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer en esta ventana porque creo que está muy fuerte. Pero, por ejemplo, ahora os enseño otra donde se puede hacer y os digo más, ¿vale? Y bueno, vosotros podéis investigar porque ya os digo que es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es contar cuatro tablones, que sería este. Y en el cuarto tablón vamos a colocar la banshee, ¿vale? Ahí está. Una vez colocada, si abrimos aquí a tiros, como podéis ver, tenemos un pixel generado hacia esa zona. O sea, una cosa increíble. Vamos a poder matar... Muy fácil a los enemigos y ellos, ojo a lo que van a ver, porque van a ver un cagao y medio, ¿vale? Van a ver que eso está roto, van a disparar, pero claro, nos va a proteger la Melusi, que recordad que es antibalas, es blindada, con lo cual todas las balas que impacten en el gadget no van a servir para nada. Y nosotros vamos a ver muy fácil al enemigo si está subiendo en Rappel o si está en el balcón. Así que bueno, quedaros con este truco, porque ya os digo que es muy bueno, es bastante fuerte. Uno de los problemas que tiene, como habéis podido ver ahora mismo, es que se puede romper la banshee si no rompen la barricada. Pero esto, bueno, tiene una solución, por así decirlo, que os voy a enseñar ahora mismo. Que es que, por ejemplo, si queremos hacer este respawn, ¿vale? Imaginad que queremos matar aquí. Pues si colocamos la banshee justamente en... A ver si... Ahí está. Justamente aquí. Bueno, aquí agachado... Habría que haberla puesto de pie, esperad. Si la ponemos justo en el marco, ¿vale? Justo en el bordecito. A ver si nos lo permite aquí. Igual ahí, esperad, vamos a poner la barricada. Que creo que hay que hacerlo. Es claro, yo siempre lo hago con la barricada puesta. Vale, ahí, ahí veis que hace. Ahí, está, habéis visto que ahí hace. Un poco el truco es justamente como en el lateral del tablón, ¿vale? Fijaros que hay más o menos a esa altura. Ya veréis que se pone a hacer el, el amago de que la puede colocar. Ahí está, habéis visto cómo lo hace. Ahí, y una vez que la hayamos colocado, ahora sí, desde aquí. Pues si no somos idiotas, como acabo de ser yo, podemos colocar la Banshee ¿vale? Y igual, podemos, por ejemplo, generar. Este ángulo, que es una pasada, ¿vale? Es súper bueno. Y de igual manera también podemos generarlo como lo hemos hecho antes, que es colocando la Banshee aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues abriendo eh, este tablón. Bueno, este justo ahí, ¿vale? Podemos también generarlo así. O sea que podéis aprovechar la Banshee. Para, pues, eso, colocarlo en algunos puntos que nos vaya a dar ventaja de cara a que los atacantes, eh, bueno, no nos puedan ver con facilidad. Y esta es lo que os he dicho antes: que si os fijáis, si la colocamos de esta forma, no se rompe, aunque rompan la barricada. Entonces, bueno, nos pueden dar en el pechito, pero la cabeza la vamos a tener bastante protegida. Así que nada, ahí tenéis este trucazo. Y bueno, ni que decir, tiene que ese truco con Melusi lo vais a poder usar en muchísimos sitios, ventana de villa, por ejemplo, de Master piqueando hacia el balcón de estudio o es que no sé, es que en muchos sitios podéis usar el truco de la Banshee en muchos respawns, en muchísimas barricadas en oregón mismo también podéis usarlo de cara a la puerta de, de la habitación que da el respawn de principal o sea tenéis muchos sitios ahora chalet aquí vamos a hacer un truquito que yo uso mucho que es este rappel es tan sencillo como hacer rapper aquí es muy fácil lo que pasa es que este rapper al estar inclinado como estáis viendo podemos generarnos también unos ángulos muy fuertes muy buenos que solo eh, hará que se nos vea un poquito la cabeza, muy poquito. Esto, empecé quizás no sea lo mejor, ¿vale? Está muy bien, obviamente, porque vamos a poder matar al Clásico que está jugando aquí, porque ahí siempre juega algún defensor. Entonces, desde aquí le vamos a molestar y le vamos a poder matar. Incluso vamos a poder cortar la rotación con que uno no esté aquí y otro esté en el rappel de doble de ahí al fondo. El punto queda completamente cortado. Entonces, que sepáis que desde aquí vais a poder enchufar. Y ya os digo, si estáis jugando en consola, el defensor lo va a pasar muy mal porque el pixel que tiene que buscar es una locura para intentar matarte porque se te ve muy poquito el gorro. Si por ende estáis en PC, pues hombre, es más fácil que os den, pero aún así sigue siendo bastante complicado. Fijaros, yo ahora estoy una mirilla por tres, los defensores no tienen tanta mirilla. Pero es que se va a ver muy poquito en este filo. Se va a ver a sumar un gorro. Encima está el árbol detrás, con lo cual se te confunde bastante. Porque hay muchos colores y muchas sombras. Así que quedaros con este truco que yo lo uso siempre y muy rara vez me han matado. Así que aprovechadlo. Bueno, ya nos vamos a despedir con el último truco. Una doble mira de estas clásicas que os he enseñado a hacer este tiempo atrás. Para este punto, para el mapa de... Bueno, de litoral otra vez. Y para concretamente este punto. Lo ve siempre. Vamos a reforzar la pared en la que vamos a hacer la doble mira, que en este caso es esta. Y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Y es, vamos a tumbarnos, estando obviamente en suelo, eh, lo más enrasado posible. Y bueno, nos vamos a subir encima de esta botella. Como veis ahí, hemos cogido la altura. Entonces, una vez que hayamos cogido la altura, pues lo ve siempre. Desde la altura vamos a poder colocar... Ahí está, fijaros la altura que acabo de coger. Aquí vamos a poder poner esta mira, ¿vale? Moviéndonos un poquito hacia los lados. Vamos a subir a la botella. Volvemos a tocar suelo. Y una vez que hayamos tocado suelo, podemos poner una mira debajo. Ahí está, ¿vale? Esta mira, bueno, está bastante bien. Obviamente no es la mejor del juego. Es mucho mejor, por ejemplo, la que os enseñé el otro día en. ¿Qué mapa era? En, en Skyscraper, en Rascacieros, que esa de hecho la estoy usando yo en el, el YouTube morado. Y aquí, bueno, pues lo veis siempre: vamos a poder ver por aquí y vamos a poder enchufar, además de encestar C4s de una forma muy fácil y muy sencilla. Entonces, doble mira, de nuevo, una doble mira muy molesta, muy buena. Y ya os digo que os va a dar muchísima ventaja de cara a defender este punto. Y nada, con esto yo creo que ya está. Me, me he explicado yo creo que bastante bien. Tenéis aquí todos los spots que son una salvajada. Esta doble mira es que mola un montón. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo como siempre el vídeo. Y nos vemos en uno próximo. Chao. Chao.